Bienvenidos a su programa Al Ritmo del Arte. Yo soy Carmina Cortés con ustedes en esta bella tarde desde la bella ciudad de Chicago en un día, bueno, espectacular. Eso sí les puedo decir. Y yo, como siempre, les doy las gracias por estar aquí con nosotros porque yo sé que tienen muchas opciones, pero aquí están listos para escuchar a nuestras invitadas que tenemos hoy. Pero conmigo, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a Gaby Santilla, que está conmigo hoy, este día. Juanjo le tocó el día off, como quien dice, pero la semana que entra viene Juanjo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y bienvenidos a tu audiencia, que siempre te siguen, que siempre están fieles, ya por ahí se están conectando. Muchas gracias por la sintonía y gracias por la invitación. Sí, Gaby está aquí conmigo hoy porque tenemos muchos proyectos que estamos haciendo. Y bueno, Gaby, ¿por qué no hablamos un poquito sobre uno de los proyectos que traes para invitar a nuestra audiencia? Bueno, mira, el mes de mayo ha sido muy ocupado por las dos y por otras compañeras que estamos haciendo, pues, mira, el primer evento es Today's Inspired Latina. En este proyecto está mi querida Carmina. Ella sale en este libro. Ella tiene mucha ilusión. Desde hace mucho me lo contó. Y bueno, los sueños se hacen realidad. Uno tiene que poner de su parte. Pero en especial, la historia de Carmina en este libro es muy particular. Porque ella un día me dijo, yo quiero estar en este proyecto. Y yo le dije, ¿y para qué quieres estar ahí si tú puedes escribir tu propio libro? Y me dijo, no, yo quiero estar aquí. Y lo cumplió. Así es de que si tú tienes un sueño y luchas por tu sueño, tú puedes tenerlo. Así como Carmina hoy, pues está en este libro. Ya es un hecho. El jueves 11 es el lanzamiento oficial de este libro, en donde obviamente voy a estar ahí apoyando a mi amiga. Y pues los invitamos. Así es. Es el jueves 11 de 6 a 9 y media en The Metals Club, 2950 West Gulf Road, Rolling Metals. Los boletos son $15, pero parte de los $15 van a ser donados al Fig Factor, que ayuda a jovencitas de 15 a 25 años a tener diferentes experiencias. Entonces van a ir a que las 26 autoras los inspiren a ustedes, pero ustedes van a inspirar a jovencitas. Así que por allá nos vemos este jueves de 6 a 9 y media y pueden comprar los boletos por todayslatina.com. Ahí pueden comprar los boletos. todayslatina.com. Compren los boletos y por allá nos vemos. Pero como dijo Gaby, tenemos tantos proyectos este mes, que el sábado que viene también tenemos otro evento, Gaby. Próximo sábado tenemos otro evento y es con dos coach de vida y espiritual. Una es Ana Vera y la otra es Daisy Jiménez. Son dos también autoras. Daisy está en el mismo libro, Today's Inspire, junto con Carmina. Y Ana tiene su libro que es Cambia tu historia. El libro lo escribió en español, ya lo escribió también en inglés porque se lo solicitaron mucho. Y bueno, pues ahora por allá en Los Ángeles le pidieron que ese libro sea una película. Así que le está yendo muy bien a Ana con este proyecto. Y ellas dos van a dar un taller el próximo sábado 13 de mayo. Y esto es de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El ticket o la entrada son solamente $20, pero vas a ir por herramientas que te ayuden a cambiar tu historia, a recordar que las cosas que te suceden no son tragedia, son cosas que te motivan, te impulsan a moverte de donde estás. Así es de que es un taller muy, muy bueno, te lo recomendamos porque conocemos a estas dos bellas mujeres talentosas que tienen mucho por darnos. Así es de que próximo sábado. Ana Vera ha estado aquí en el programa, ya, ¿qué fue? En el verano, ya hace como 7, 8 meses, ¿verdad? Así es. Vino a presentar su libro y ella vino al programa a hablar de su libro y ahora
ahora está en inglés y van a hacer el libro una película. Así es. Pero ahí no se acaban los eventos. No. Gaby y yo vamos a acabar, va a ser el último mes de mayo y vamos a acabar así, mira. Sí, porque, pero también bien llenas de energía. De energía, sí, porque tenemos muchos proyectos y por ahí yo tengo varios proyectos también. Y pero este yo estoy muy emocionada, Gaby. Yo también. Muy emocionada. Este taller, Bienvenido a la Vida, es un taller que vienen a dar Antonio Tirado Llamas desde España, junto con su esposa Alexandra Grace. Ella es rusa, habla español, y nos vienen a dar este taller el fin de semana del sábado 20, domingo 21 de mayo. Taller intensivo de 9:45 de la mañana a 8 de la noche por 2 días. Y bueno, pues ellos nos van a enseñar a trabajar con las 26 llaves de la nueva conciencia, a aprender a conectar con nuestras jerarquías y nuestros ángeles, con todo lo que es lo espiritual, para limpiar memorias y para conocer el camino y nuestra, ahora sí que nuestra misión de vida, porque muchos andamos por ahí medios perdidones. Y bueno, pues con ellos, con este taller, nosotros vamos a realinearnos y vamos a conocer pues qué es realmente lo que queremos, cuál es nuestra misión de vida aquí en la Tierra. Este taller es para todo el mundo, lo recomendamos para maestros de Reiki o personas que han estado en algún taller de espiritualidad. Sin embargo, es abierto a todo el público porque no es nada de otro mundo o de otra ciencia. Si tú quieres hacer un cambio en tu vida, si sientes que tienes algún bloqueo con el dinero, con el amor, con los hijos, con una enfermedad, en este taller puedes encontrar una solución, porque en verdad que a veces las cosas son tan sencillas que de tan sencillas no las creemos, pero este taller es un taller buenísimo, recomendado para toda la gente que vibre en esto que yo estoy platicando. Si quieren más información acerca de estos talleres, mi teléfono es 312-753-9000, 312-753-9000, y en Facebook me encuentras como Gaby con WY, Gaby Love. Ahí está toda la información. Y este taller en particular está en Facebook como 26 llaves y ahí aparece toda la información. Así que… Y Antonio es también autor de varios libros. Sí. Entonces, los pueden buscar en YouTube para más información, Antonio Tirado, ¿verdad? AntonioTiradoLlamas.com, ahí encuentran toda la información de él. En YouTube hay entrevistas acerca de lo que él hace y pues todo está muy bien. Y terminamos el mes de mayo con el Club Transfórmate Mujer. Así es, el Club de Transfórmate Mujer, que nos vemos el domingo 28, el último domingo de mayo, en el Museo Histórico de Des Plaines, 781 Pearson Street, Des Plaines, y allí de las 10 a las 12 estamos allí. Así es, ahí estamos, cada vez somos más mujeres que estamos buscando pues apoyarnos unas a otras, respetándonos siempre y creciendo, empujándonos unas a otras a que sí se puede. Y la verdad es que quiero agradecer, no voy a decir nombres, porque todas las chicas que están involucradas nos hemos estado apoyando como hermanitas, como compañeras que somos. Y pues nada menos, ayer estuvimos en el lanzamiento del libro Tiempo de Elizabeth Duecker y ahí nos acompañaron varias de nuestras compañeras. Y pues invitamos a más mujeres que se quieran unir a este club. Tenemos la página Club Transfórmate Mujer en Facebook. Ahí ponemos cada cuándo va a ser nuestra siguiente reunión. Y en el club no hay reglas. Ahí es nada más el respeto hacia las otras compañeras. Pero es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, lo que pasa en el club se queda en el club. Pero bueno, Gaby, vamos a hablar un poquito sobre nuestras invitadas. Así es. Tenemos tres invitadas hoy. Tenemos a Tamika Lachey Morales, a Janet Miranda y Itzel Luna. Ay, qué bonito nombre, Itzel Luna. Itzel Luna. Qué bonito. Entonces, esas tres mujeres son autoras o coautoras del libro Today's Inspired Latina Volumen 3.
vamos a charlar un poquito con ellas, a conocerlas un poquito más antes del lanzamiento de este libro que se ha estado esperando por mucho tiempo aquí en Chicago. Y bueno, ¿por qué no vamos a un comercial y las invitamos que vengan aquí con nosotros a charlar un poco? Que nos platiquen que todo. Sí, que no nos. No se me vayan, ya regresamos, están viendo Al Ritmo del Arte y regresamos con nuestras invitadas. Mientras inviten a todas. Sí, pónganlo en Facebook, díganles.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Al Ritmo del Arte. Y como pueden ver, es mesa de mujeres. Estamos sí. Puras mujeres. Dijera mi niña, she said, who rules the world? Girls. Estamos con Tamika, Janet y Itzel. Gracias por estar conmigo esta tarde. Y bueno, vamos a hablar un poquito, me van a decir de dónde son. El programa siempre empezamos así, hablamos un poquito de dónde son, dónde vienen, qué hacen, y luego hablamos un poquito más sobre la historia que escribieron para este libro, que es fenomenal, porque está taking over the world right now, este libro, ¿verdad? Es un movimiento muy internacional. Entonces, Itzel, ¿por qué no empezamos contigo? Cuéntanos un poquito de dónde vienes. Yo, la primera, claro. ¿Tú sabes a quién le tienes que echar la culpa? Sí. No voy a decir. Muy bien. Bueno, yo vivo en Aurora y soy nacida aquí. Nací en Chicago, pero me crié en la Ciudad de México. Y llegué cuando tenía 15 años y ya me quedé aquí permanentemente. Y bueno, estoy en el proceso de completar mi social work degree. Uh-huh. Eso es mi meta ahorita. Y por supuesto lo del libro. Wow. ¿Y por qué el social work? Sabes, estuve experimentando muchas carreras en mi vida y creo que esto es lo único que me ha gustado hasta ahorita. Porque me gusta mucho ayudar a la gente. Eso es algo que me ayuda y me gusta y me ayuda para crecer también. Y te da como valor, persona y valor, demás. Claro, exactamente. Entonces, por eso quise hacer lo que estoy haciendo. Porque quiero, bueno, mi meta también es ser counselor o más o menos. Eso es lo que me tengo esa visión. Y algo interesante de ti es de que tú viviste en África. Sí, estuve unos meses en África, porque me gusta mucho la cultura de allá, aprendí mucho de mí misma, más que nada, crecí como persona cuando estuve allá, tanto emocionalmente, físicamente, espiritualmente, y bueno, es una de las cosas que me gusta, aprender de la cultura y saber más acerca de cómo alimentarme espiritualmente para estar bien y dar lo mejor de mí. Y estando allá, claro, la cultura es totalmente diferente que es la cultura aquí en Estados Unidos. ¿No tuviste ese momento de culture clash? Shock, yeah. Yes, sí, sí. Bueno, y también con la comida. Cuando ya estuve por muchos meses ahí, ya así como, ya quiero una pizza, una hamburguesa, algo así. Un taco. Sí, ya no quiero arroz o, carne, ajá, amala, que es ñame, que le llaman ñame, me así. Me encanta la ñame. Sí. Y bacalao. Rico. Sí, es muy, muy, con mucho picante. Sí me gustaba la comida, pero después de cierto tiempo ya estás acostumbrado aquí a la grasa y, bueno, la sal y todo eso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Yo llevé a mi clase al museo de Fields, ¿verdad? Y yo aprendí, porque ellos tienen una exhibición de África ahí mismito, uh-huh. Y ellos comieron en un plato bastante grande, onda, pero toda la familia comieron con sus manos. Sí. No usan cubiertas ninguna, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí tienen. Uh-huh. Pero normalmente ellos usan su mano. Uh-huh. Y de hecho usan ese como el ñame. Exacto. Como es que es como una bolita de papa para nosotros y uh-huh. agarran con eso la comida. Con la mano. Con eso se agarran un poquito, es como, no sé, por ejemplo, la tortilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros o el pan, que agarras tantito pan y lo haces así. Uh-huh. Pero sí normalmente no tienen cubiertos ni nada de Exacto. eso. Es como los de en India, ellos usan una mano para comer y luego la otra para limpiarse. Algo así. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito con Janet. Ella hace marketing y PR.
Y ahora estás trabajando o yendo a la escuela para ser maestra. Pero cuéntanos, Janet, ¿dónde eres? ¿Dónde vienes? Un poquito. Pues, nacida y criada en Elgin, Illinois. Mis papás son de Puerto Rico. Mi mamá es de Añasco y mi papá de Aguada. En este momento todavía vivo en Elgin. So, tengo varios años, muchos años, toda mi vida. Todo lo dejo 21 así. Años de tu vida, los yeah. 21 años de tu vida. Y ahí vivo con mi marido. Uh-huh. Y pues empezar eso lo que donde estoy. Y estábamos platicando un poquito de que ahora quieres ser maestra. Sí, después ahora de ser es marketing. Sí, are you sure? Yeah. Yo digo, educadoras. Sí, por eso. Are you sure? Los demás quieren salir y ella quiere meterse. Sí, ¿sabes qué? Casi 19 años en el negocio. Uh-huh. Y pues ahora estoy buscando algo diferente. Y siempre ha venido el tema de maestra. Y ahora estoy haciendo un long-term sub en una escuela de middle school. Uh-huh. Y es fuerte. Pues imagínate, a esa edad. Pero me encanta. Me encanta que pueda darle semillas a ellos. Y señale un poco del mundo, ¿no? Que yo sé, porque ha viajado y ha tenido muchas experiencias bellas en la vida. Y eso es la parte que me encanta. So, en eso estoy, si Dios lo permite. ¿Y tienes hijos, Janet? No. 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 Ok. Porque esos van a ser tus hijos. Sí. Y yo siempre lo he dicho, porque, and you agree with me, uh-huh. Yo le decía a mi esposo antes de casarme, yo trabajaba special ed. Y le decía, es que mis niños. Dice, no son tus niños. Digo, sí, por 5 horas, 5 días a la semana, son míos. Son es míos. Verdad, es verdad. Yeah. Compartamos más tiempo con los niños que sus propios padres, porque están ahí trabajando. Sí. Y estamos con ellos hasta más tiempo a veces que los padres. Sí, y yo, mi tiempo de lunch, yo no me iba con las maestras. Me iba en mi salón y tenía todos los niños en mi salón y ahí comíamos y platicábamos. Qué bello sí, es eso. A mí me encanta estar con los niños y platicar con ellos. Ok, entonces vamos con Tamika. A ver, eres actriz, maestra, tienes segundo grado, ¿no? Sí segundo grado. En un programa de dual. Ajá. Ah, ok. También eres co-host y playwright. El playwright yo no me lo sabía. Ah, wow. Mira, voy a aprender algo. Aprendí algo de ti. Wow. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre ti. Soy de Nueva York, so yo me considero una New Yorker porque soy puertorriqueña, ¿verdad? Mi familia es de Puerto Rico, mi mamá nació en Santurce, pero mi abuela y toda mi familia son de Ciales y Bayamón, son los campos. Oh, okay. Pero soy criada en Nueva York, en Coney Island. Oh, wow. Yeah. Warriors, come out and play. why did I just see a clown in my Entonces. mi primera carrera fue en marketing. Oh. So, yo estudié en la carrera de marketing. Tengo mi college degree en marketing, mi bachillerato, ¿verdad? Uh-huh. Y después, mi segunda carrera, voy a decir, fue de maestra, pero siempre he tenido una pasión para ser actriz. Uh-huh. Y lo esperé para seguir ese sueño de ser actriz. Esperé tanto porque quería ser la primera de graduar de mi casa, del high school y después del colegio. Oh, wow. So, yo siempre puse ese sueño al lado porque quería romper ese ciclo vicioso que estaba en mi familia. Uh-huh. So, lo esperé hasta después que yo gradué con mi bachillerato, fue en mayo 2000, ¿verdad? Mm. Y después, en junio, empecé mis clases de actuación. Wow. Mm-hmm. Exacto. And then en 2015 empecé a escribir mi primera obra, que era sobre mi juventud, y porque fue una juventud bastante fuerte, extremadamente fuerte. Entonces, yo tenía que sacar eso de mí. Mm-hmm. Y empecé a escribir mi primera obra, que está titulada The New Yorker. Oh. Mm-hmm. Entonces, eres totalmente un artista. Sí, ¿tú sabes qué? Lo chistoso de eso es que yo creo que en el mundo hay mucha gente que son
del parte del cerebro izquierda, ¿verdad? Y nosotros derecha. Somos derecho. Exacto. Pero nosotros, yo, de verdad, yo creo que tengo una buena balanza de los dos. Sí. Uh-huh. No, yo. Porque también tengo un negocio. Sí. Yo abrí un franquicia de impuestos, un Liberty Tax franchise. So, yo tengo una balanza bastante bien. Lo lógico, entonces. Ajá. Ok, porque yo como artista visual, este lado lógico no work. Ya somos dos. Pues yo hago contabilidad, matemáticas, impuestos. No. Girl, math, no. Dijera mi niña, mami, can you help me with math? No. Siempre le digo, yo fui a la escuela de arte. No. Y bueno, ya sabemos un poquito de ustedes, pero ahora este libro que sale ya el jueves. Wow. El jueves, ya tenemos nosotros desde septiembre, desde el año pasado, que nos pusimos a escribir, que estamos, que ponemos nuestros sentimientos en nuestras historias. Es el jueves en the Metals Club, y ya hablamos un poquito sobre él al principio del programa, y por ahí pondremos el flyer también y el libro para que lo vean. Quiero saber un poquito el proceso de escribir. ¿Cuál fue el proceso de ustedes? Ay, no, porque yo... Tú tienes que hablar de eso también. Oh, my God. A ver, ¿con quién quiere empezar? ¿Cuál fue el proceso de escribir su historia? Bueno, yo... Todo comenzó cuando estaba en África. El papá de mi hija siempre me decía, escribe, Itzel, escribe, siempre... Él estaba, de hecho, escribiendo un libro en español, le gustaba el español. ¿Él hablaba español? Él hablaba español porque estaba yendo a la escuela también para de lenguas y le encantaba el español. Bueno, veía Telemundo allá en África, le encantaba. Sí. Entonces siempre me decía, ayúdame a traducir, por favor, pero siempre me decía, escribe, cuando tienes tus tiempos libres, me decía, escribe, o tienes que estar leyendo. Y yo dije, sí, claro, o sea, sí, me gustó. Y bueno, él falleció y eso como que más me impulsó a hacerlo. Y de hecho, escribiendo mi historia me ayudó mucho para pues sanar, o sea, es cuando estuve escribiendo, estuve llorando también. Me ayudó, es un proceso que no toda la gente a veces piensa, ¿no? Que escribir va a ser, ay, pues escribes, pero no, o sea, se te vienen muchas memorias a la mente y empiezas a escribir y te empiezas a, pues, acordarte, a desahogarte, claro. Para mí fue una terapia, la verdad, y muy agradecida porque, pues, es algo grande, ¿verdad? Y agradecida. Sí, y... ¿Quién fue la que se acercó a ti y decir, ¿quieres ser parte de este libro? ¿Ahí fue alguien? Sí, Jackie Camacho. Jackie. Ah, sí, gracias. Jackie, sí. Sí, bueno, es que yo conocí a Jackie por medio de otra book sister. Uh-huh. Y me dijo, quiero que conozcas a Jackie y eso. Y sí, fue un evento, la conocí y fuimos a un día a tomar un café y... Luego me dijo, oye, me encantaría que fueras parte de este movimiento y que escribas, me encanta de tu historia, porque lo que a mí me gusta es autenticidad, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que pues un buen escritor hace, ¿no? Todos tenemos historias, sí. Y eso es lo que impacta al lector. Y sí, así fue como comenzó y le dije, claro, pero nunca lo he hecho. Entonces fue un proceso muy, muy lindo. Janet. Y para mí, pues, me tomé casi 2 meses a escribir. Empecé, voy a escribir 100 palabras. Entonces, otro día, 100 más. Y un día escribí como 1,000. Pero fue fuerte. Tuve que tomar descanso porque el tema mía es fuerte para mí, ¿no? Fue un proceso y lo vas a ver. Lo vas a leer en el libro. Pero para mí fue... fue un método de clausura con mí misma. Y eso se lo agradezco. A través del libro, Tamika y yo fuimos al book launch de volumen 2. Okay. Entonces, pues ahí a través de Tamika se encontró con Jackie. Y entonces ahí yo le dije,
Tengo una amiga que quiero invitar a ser parte de este proceso y después yo fui a donde Jeanette y le dije, mira Jeanette, aunque yo lo podía hacer sola, ¿por qué no lo haces conmigo? Sí. Porque yo sabía de su historia y yo sé que es una historia que otra gente se pueden beneficiar de su historia. Yeah. Entonces yo la dije, vamos a hacerla juntas. Y al principio no lo quería, no lo iba a hacer, porque es mucho, ¿no? Como latino, o sea, ponerle el cuento de uno, lo que pasamos. Vulnerable. Sí, tener esa, pero al fin pienso que va a ayudar a muchos. Lo que yo he pensado cuando veo el libro, digo, ¿por qué no hicieron esto cuando yo estaba en high school? Porque esto nos hubiera ayudado a nosotras, especialmente a guiarnos, porque cuando yo estaba creciendo, tú eres más jovencita, cuando yo estaba creciendo, en los 90s, no había mucha gente latina que podíamos nosotros ver, como decir, ay, yo quiero ser como esta mentora. Un mentor, ¿verdad? Alguien que yo pueda decir, yo quiero ser como esta persona. Cierto. Linda Carter. Wonder Woman. Pero nadie sabía que ella era latina. No. Exacto. Yo no supe que ella era latina hasta que estaba en mis 20s y yo dije, wow, yo vi el programa porque nadie me dijo que ella era latina. Exacto. Entonces, este libro para mí es una ayuda para esas jovencitas que se encuentran perdidas y dicen, wow, si ella pasó por esto, I got it made, yo lo puedo hacer. Si ellas lo pueden hacer, yo lo puedo hacer. Yo así es como lo veo. Y creo que es muy importante que nosotros continuemos con estos libros para ayudar a las futuras generaciones como latinas. Entonces, así es como lo veo yo ahorita en este momento. Y como dices tú, siendo latina, te dicen, ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Por qué lo estás haciendo? Y lo que pasa en la casa se queda en la casa. No lo puede hablar con la gente del mundo, exacto. Pero como dices, privado. Se tiene que romper ese ciclo, ¿verdad? Lo tienes, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Exacto. Y pues qué valiente de nosotras de dejar. Mira, estamos haciendo esto con mucho valor porque nosotros sabemos que la gente nos puede juzgar por hacer esto, ¿verdad? Y que en el proceso vamos a perder gente, vamos a perder amigos, vamos a perder los familiares a veces, puede ser así, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo no para nosotros, pero para los demás, porque es tan importante no solo para nosotros, pero para los demás, porque estas historias no son de nosotras, son de todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo importante y esto es que yo espero que la gente lo reciben así y lo entiendan. Y muchas veces tienes que perder a esa gente para que tú puedas crecer. Y eso es parte de tu crecimiento. Sí, sí. Y bueno, Tamika, ¿cómo fue tu proceso? Pues te voy a decir algo. So, yo acabo de terminar de escribir mi obra, The New Eurekan. So, cuando yo tomé un cafecito, de verdad fue un tecito, porque no tomo café. El esposo de Jeanette lo hace, pero no, I'm joking. Pero estábamos tomando un té y estábamos hablando y ella me invitó para ser parte del libro. Y yo le dije, antes que yo acepto, yo quiero que tú leas mi obra. So ella leyó mi obra y dijo, oh my God, Tamika, ella batalló con cáncer 2 veces, ¿verdad? Y ella dice, con todo lo que yo he pasado, ni compara con tu vida de juventud, ella me dijo. So yo empecé el proceso pensando que yo iba a escribir sobre uno de los temas que estaban en mi obra, porque de verdad mi vida fue bastante fuerte y tenía un montón de retos. Pero aunque ustedes eligieron la historia que iban a escribir, yo digo todo a todos, mi historia me eligió a mí, porque yo estaba en el medio de otra cosa en mi vida y estaba en un momento muy difícil, era como si yo estaba en una pesadilla y era muy emocionado para mí y estaba en ese camino sola. Y yo no lo podía hablar con mis amistades y con nadie, hasta mi familia. Y de verdad yo me sentía completamente sola porque yo estaba cargando las emociones. Las emociones y todo lo que yo estaba pasando, porque para mí fue una de las cosas más peor que una mamá podía pasar. Entonces,
So empecé con el cuento de mi vida y de cuando era más joven y después cambié mi primer borrador, right? My first draft. Yo lo metí, yo lo sometí y después yo dije, no, espérate, lo tengo que cambiar porque tenía un empeño de desahogarme, ¿verdad? Y so fue así, empezó así. So yo siempre digo, la historia me eligió a mí, yo no la elegí a ella. Wow. Y nosotros no. Perdón. No, gracias por ser tan sincera, abierta. Tan you're open, mm-hmm. and that's wonderful. Y nosotros no hemos leído las historias de las demás. Entonces nosotros vamos a leer las historias en cuanto nos den nuestros libros. Sí. Yo les cuento un poquito de mi proceso. Cuando a mí me habló Jackie y me dijo, yo normalmente no hablo a las escritoras, dice, pero yo quiero tu historia. Y ella me pidió una historia de… Gracias, Mauri. Gracias. Me pidió la historia de mi esposo y porque él sufre con una desorden mental y es fuerte. Entonces yo empecé a escribir esa historia y dije, wait a minute, ¿por qué tengo que hablar de él? Ay, really? I'm like, ¿por qué le voy a dar todo el spotlight a él? Entonces yo comencé a escribir, como dices tú, me eligió también a mí mi historia. Uh-huh. Empecé yo a escribir sobre lo que a mí me ha sucedido y cómo las cosas siempre, yo iba por un camino, pero… Te agarraron. Literalmente el universo me decía, tas, 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 por aquí te vas. Uh-huh. O sea, literalmente me tuve que caer, para poder encontrar mi camino y mi pasión. Entonces, eso es lo que yo hablo en mi historia, pero sí, yo también es… Te están llamando. Pero también fue un proceso de terapia. Fue algo donde yo me puse a ver, wow, esto me sucedió por esta razón y esta razón y esta razón cuando estaba escribiendo yo mis paragraphs. Los párrafos. Ajá. Uh-huh. Entonces me ponía yo a pensar todo lo que me había pasado y me acordé, dije, con razón tomé todas esas creative writing classes. I was like, it paid off. It's paid off. Me acordé cuando estaba yo en junior college y yo, sí, y yo estaba en junior college y yo tomé todas estas clases de cómo escribir, porque yo escribía antes. Y paré de escribir y empecé a pintar, pero yo siempre he pintado, pero pinté más que escribir y dije, oh, wow, por eso la maestra me decía que keep writing y yo dejé de escribir. Entonces sí, fue terapia y estoy segura que… Pues te voy a decir, para brincar encima, yeah. To jump on that, piggyback off of it, es, de verdad yo creo que el proceso de escribir nuestra historia para mí me salvó. Oh, y te voy a decir honestamente, siento que me salvó porque yo estaba en una parte de mi vida que de verdad yo no quería compartir con nadie, hasta mis mejores amigas, ¿verdad? Y yo estaba sufriendo sola, ni estaba hablando con mi esposo, ni estaba hablando con mi familia ni mis amigas. Entonces, es como yendo por este proceso de escribir la historia, ¿verdad? Yo tenía que reflexionar, yo tenía que educarme en este proceso. Yo estaba estudiando muchas cosas para poder sobrevivir por esta etapa de mi vida. Y sí, fue como una terapia y fue más como, de verdad, me salvó porque me cambió mi mente. Mi forma de pensar se cambió, pero totalmente. Y siempre estamos en el rumbo de vivir todos los días, ¿verdad? El monotony of life, right? Yeah. Mm-hmm, tú estás ahí metida en la vida, haciendo lo day in and lo day out, ¿verdad? Pero nunca tomas el momento para reflexionar y pasar por eso. Yo recuerdo cuando Jeanette estaba escribiendo su bio, ¿verdad? Y ella estaba escribiendo, y dijo, caramba, yo sí, yo he hecho mucho. Mira, I'm somebody. Porque normalmente como latinas no estamos ahí
acostumbrada a hablar de todo lo que hemos hecho en la vida. No, porque te dicen, ay, qué creída. Sí, sí, porque, ay, qué creída eres, tanto has hecho, no, no. Pero no deberíamos de ser así. No, al contrario. Sí, ajá, yes, tenemos que apoyarnos. Estar ahí, apoyar y lift up and help one another and raise each other up and celebrate. Tenemos que celebrar. Celebrar, sí, yeah, cierto, celebrar y ayudarnos unas a otras. Eso es lo que yo siempre pienso. Porque a mí sí me han dicho, ay, pues, ¿tú qué haces? Que según eres actriz, que según eres esto, y que según… Digo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo que yo quiero. Ajá. Claro, claro. Y no es precisamente que, nada más una cosa. Es no, que es eso, ay, te define tu carrera o te define… Sí, claro, exacto, que no. Eso, no, es no, lo no bueno de las mujeres, ¿verdad? We're multitaskers, yes, ¿verdad? Sí, podemos sí, hacer sí, muchas cosas a la misma vez. Y eso es lo que… este libro, cuando yo también hice mi bio, también dije, wow, sí he hecho mucho. Y yo solo no dije, no wonder I'm like, tired. Yeah, that's what I was going to say. I'm like, no wonder I'm always tired. Pero también me ha ayudado a mí, con mi niña de 7 años, que me dice, mami, yo puedo hacer esto. Mija, tú puedes hacer lo que tú quieras. Exacto. Siempre le digo, le dije, tú tienes la capacidad, la inteligencia para hacer… ¿Quieres ser actriz? Sí, mami, yo quiero ser… Ok, tú puedes ser actriz. Yo le ayudo. Sí, ella está… Oh, my God. Le digo, clases con Tamika. Sí, ella está que quiere ser funny actress. Y yo le digo, mami, you know… Improv, she should take classes de improv. Uh-huh. Y le digo, oh, pero los veterinarians hacen buen dinero. Le dije, yo sé que no quieres ser doctora, pero para los animalitos… No, mami, I'm going to be a funny actress. Dice, give it up. Pero te voy a decir algo. Eso es lo bueno, porque… Ese es el problema. Mucha gente no sabe lo que quieren hacer con sus vidas. Ajá. Mira, si ella tiene 7 años y ya sabe lo que quiere hacer con la vida, mira, she's already taking a shortcut, sí, ¿verdad? Cierto. He tomado un atajo porque ahora no tiene que perder el tiempo estudiando para acá, estudiando para acá, estudiando para pero acá, porque sabes, ya sabe lo que ella quiere. Yo creo que no es, más bien vivimos en una cultura que sí, nos enseña de que, ah, bueno, si estás graduada de la high school y no sabes lo que vas a hacer, entonces tú estás mal. Pero no es cierto. O sea, ¿quién dice que acierta a los, no sé, 16, 17 años ya tienes que saber casi toda tu vida? Claro que no. Lo que pasa es que es parte de la cultura que vivimos. Y tenemos que tener esas experiencias, ¿no? Porque son las experiencias que nos ayudan a saber y a encontrar lo que queremos hacer y nuestros caminos, ¿verdad? Sí, yo siempre le digo a Gali, exposure, exponerla a diferentes cosas, a los museos, que ahora vamos a los centros históricos, que ahora vamos aquí, que ahora va. Entonces, hacer eso con lo que hace Jackie con el Fake Factor. Uh-huh. Enseñarles diferentes mundos y abrirles muy el importante camino. Es muy importante porque así saben las niñas en el futuro qué quieren hacer, dónde quieren ir. Sí. Y si ya conocen lo bueno, se van a ir a lo bueno. Entonces, y la otra cosa que siempre he dicho es enseñarles el orgullo de dónde vienen. Es siempre muy importante también. Especialmente a los estudiantes. Yo he tenido niños que me dicen, soy de Oaxaca. ¿Y por qué lo dices así? ¿Sabes que Oaxaca es un estado hermoso? Y les digo, oh, sí, sí. Entonces, enseñarles eso muy jovencitas. Y yo pienso que este libro es lo que hace. Exacto. Es exactamente lo que está haciendo. Y yo creo que hasta más importante es que se puede escribir. Siempre uno piensa cuando va que tiene que saber cómo escribir. ¿Qué es cómo escribir? Claro. Y más cuando uno está escribiendo su historia. Y eso es lo más lindo de este, porque ahí es una meta bastante grande, pero en sí no, porque cuando escribes de ti misma, I don't know, it's just so magical. It's amazing. Sí, claro. Y te das cuenta que amazing, Jackie. Amazing, Jackie. Right. You know what? Eso fue lo que nos inspiró ese día. Cuando fuimos al Book Launch, mira, estamos aquí para promover el día 11 de mayo, que es el Book Launch del volumen 3 de Today's Inspired Latina. Y te voy a decir algo. Es como increíble a pensar que fuimos, ¿verdad?, al Book Launch 2, que fue el 5 de mayo de 2016, sí, un año atrás, y estábamos ahí en ese cuarto lleno de como 700 personas, sí, y mucho. Había como una electricidad que estaba en ese cuarto. Era lleno de mágico, ¿verdad? Era una noche mágica, porque yo recuerdo que yo estaba como, Jeanette, like,
¡Wow! Épale, me sentía como tan orgullosa de ser latina, número uno, ajá, ¿verdad? Después, para escuchar a cada autora que estaba ahí montada diciendo unas palabritas, estaban dejándonos unos nuggets, ¿verdad? Mm. Que, oh, eso es bueno, quiero agarrar de ahí, quiero agarrar de ahí. Que sí. Después yo estaba como con una energía que, aunque yo no era autora, yo me estaba metiendo en las fotos, ¿verdad? Eso te viene fácil. Pero then, esa noche yo no podía dormir. De toda la energía que cargaste. De toda la energía que yo sabía esa noche, yo no podía dormir. Oh, my God. Y aunque yo tenía que trabajar el próximo día, porque fue un jueves también, ¿verdad? Mm. Yo me senté y empecé a leer el libro. Y yo no quería parar de leer. Era como las 3 de la mañana y yo estaba como, caramba, tengo que despertar. Y yo estaba como, guapa, pero no quería parar. Yeah. Entonces, si ustedes van a ir este 11 de mayo, el jueves, te juro que tú vas a salir esa noche con una inspiración de cómo tú puedes, cualquier es tu meta en la vida, lo que es tu sueño, tú vas a ir corriendo para empezar los pasitos para lograr ese sueño. Te juro, va a ser así, ¿verdad? Sí, true. Porque yo estuve allí en el lanzamiento 1, estuve en el 2, y cuando yo fui al 1, yo conocí a varias de las autoras. A Jenny Herrera, a Paloma. A Paloma y yo ya habíamos hablado mucho y y cuando llegué. Es artista también. Sí, es artista. Y luego te cuento algo similar fuera del aire. Okay. Anyway. Chisme. No se vale eso, ¿eh? Anyway, no se vayan. Pero sí, yo salí de la primera, salí con una energía también como tú. Y le dije a Jackie, y no creo que me haya escuchado porque Jackie tenía mucha gente, le dije, yo quiero ser parte de este libro. Si haces el segundo, yo quiero ser parte. Yo estaba lo mismo. Sí. Yo dije, yo voy a estar en el próximo volumen. Yo lo hice tan, oh my God, yo hice lo mismo. Yo tenía el libro, estaba leyendo el libro, el volumen 1, y Gaby estaba, fíjate lo que hice, le dije a Gaby, yo voy a estar en este libro. Dijo Gaby, ¿por qué quieres estar en ese libro cuando tú puedes escribir el tuyo? Este es mi libro, yo voy a estar en este libro. Cuando Jackie me habló, le dije, ¿quién crees que me habló? Le dije, voy a estar en el volumen 3. Dice, no. Ya. Entonces, es cómo pones tú tu energía y cómo tú quieres las cosas, pero todo es posible. Todo es posible. Sí, mira, yo estoy de acuerdo. Yo recuerdo que yo estaba hablando con un amigo y un amigo me dijo lo mismo. ¿Por qué tú quieres ser parte de Today's Inspired Latina con 25 otras mujeres? ¿Por qué tú no escribes tu propio libro? ¿Y tú sabes qué? No sabía en ese momento, como sé ahora que escribí mi historia, porque esto es más grande, esto es un movimiento. Ajá. Esto se sirve para todas las jóvenes, ni tiene que ser joven, porque mira, a las 40 estoy todavía joven, estoy aprendiendo de los demás, ¿verdad? Sí. Y es algo que te motiva. Si tú tienes un sueño, mira, aunque eres 20, 50, 70, tú todavía puedes empezar los pasos para lograr tus sueños. Sí, no es edad. Y esto es un movimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de escribir mi propio cuento cuando yo puedo estar parte de 25 hermanas y ahora 80 hermanas. Claro. Mira. Y es el comienzo. Es el, yo siempre digo, o sea, también, como dices, mi meta también es escribir mi propio libro con las cosas que yo quiero. Pero como dices, es un movimiento grande que nos ha prestado la vida, ¿no? De estar en este libro, en este movimiento, y es algo que debemos de dar gracias. Exacto. Porque mira, de esto va a surgir mucho más. Sí, a ti, sí. Ahora tengo un montón de hermanas para apoyar una a la otra, y eso es lo bonito, es las relaciones, las conexiones, porque no estamos aquí en este mundo para estar solas, ¿no? Estamos aquí para conectar, y eso es lo que es bonito. Una vez más, los vamos a invitar para que sean parte de este movimiento, que es este jueves 11 de mayo, in the Metals Club, es el 2950 West Gulf Road. Le estaba dando dirección equivocada. Pueden comprar los boletos en todayslatina.com. Allí también están las fotos de nosotras con nuestros quotes. Ahí nos pueden ver, pero pueden comprar los boletos allí. Sí, ya están en el website. Las frases. Los quotes. Las que... Debes compartir los quotes. Oh, los quotes. No. Yo no, porque... Digo, no me acuerdo de mi frase.
Oh. Pues lo bonito es que yo lo tengo aquí. Ah, lo tienes ahí. El website. Sí, yo. Todayslatina.com. Vete a todayslatina.com. Sí, todayslatina.com. Lo puedes encontrar ahí también. Ahí pueden comprar los boletos, son $15 solamente. Eso no es nada, porque mira, tú vas a estar ahí para 3 horas y media, ¿verdad? De las 6 hay comida. Y mira, van a tener camarones. $15, ¿verdad? No, y aparte, ¿cómo dices? O sea, esto es networking. ¿Teléfono? Jackie siempre dice networking. Tenemos una llamada. Ah, tenemos llamada. Chicas, wow. ¿Llamadas? Sí, tenemos una llamada. Bueno, bueno, ¿con quién hablamos? Bueno, bueno. 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 Bueno, ¿nos escuchas? Mírame, bueno, estoy emocionada porque a ver, hay una llamada. ¿Quién nos ahora, habla? Ahora, háganos una pregunta, por favor. Hola, hola. Sí, ¿nos escuchas, Mauri? Bueno, nos, hola. Hola, ¿nos escuchas? Sí, 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 ¿cómo están? Bien. Bien. Hasta en coro. A ver, tranquilas. Tranquilas, tranquilas. Todavía no es jueves. ¿Cómo están? ¿Quién nos habla? ¿Por qué nos habla por allí? Ya habla Sori. ¡Sori! Otra hermana de mí. Tranquilas. Habla su book sister. Ah, wow. Book sister. Besitos. ¡Mua! ¿Cómo están, chicas? Bien. Muy bien. Las estoy mirando fantásticas, como siempre, qué padre que están haciendo la promoción. Toda la gente sepa que esto es el super movimiento espectacular. Es emocionante saber que somos parte de esto y en verdad quiero felicitarlas por ser ustedes, por la autenticidad del proyecto y por sobre todo haberlas conocido. Ay, sorry, igualmente. Gracias, Sori. Te queremos. Sí, te queremos mucho, un abrazo. Y bueno, nos vemos el jueves. Y la energía ya empezó desde hoy. Ya desde empezó. Hoy. Sí, ya. Claro que por supuesto. Sus boletos. Sí, sí, compren sus boletos en todayslatina.com. Sí, claro. Gracias, Sori. Nos vemos el jueves. Jueves. Las veo el jueves, chicas. Bye, okay, bye. Bye, bye. Y bueno, ya casi nos vamos, tenemos 5 minutos. Nada más. Nada más. Les wow, dije. Sí, qué rápido. Sí, les dije que se iba a ir rápido la hora. I thought we were just getting started. I know, right? No, sorry. Por último, ¿qué consejo le dan a ese joven que está detrás de la cámara? Que ahorita se encuentra en un momento muy difícil que dice, yo no puedo hacer esto, ya no puedo continuar. O un joven que quiere ser marketing, o un joven que quiere ser maestro, un joven que quiere ser actor, actriz. ¿Qué consejo le pueden dar a esa persona detrás de la cámara? Que todo lo que has pasado, yo creo que es por algo. Y sí hay, tú tienes que proponerte y tratar de salir adelante, de saber que hay algo más allá afuera, no nada más lo que ves o lo que piensas o lo que te han dejado pensar toda tu vida. No, hay mucho más. Conoces, si tú te abres positivamente al universo y todo, vas a ver que vas a encontrar tu destino, ¿no? Lo que realmente quieres hacer. Así es que para adelante, inténtalo y sal a conocer a gente, porque así es como yo conocí a mis book sisters, yendo a eventos y a pesar de que soy penosa, eso fue lo que hice. Así es que inténtalo. Okay. So primero, I think que, y me va a ayudar con el español aquí, because my español is not very good looking right now. Okay. I think that our adversities become our advantages. ¿Cómo se dice? Nuestras adversidades and, wait, what? Our adversities become our advantages. Nuestras adversidades han sido a nuestro favor. Sí. Mm-hmm, exacto. Sí. Y la razón por qué digo eso es porque, mira, tenemos que tomar esas partes
fuerte de nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh. Y cambiarlo, encontrar lo bello que está en tu historia y compartir esa historia para que tú puedas ser un voz para los demás que están en esas situaciones a donde tú le puedes ayudar a ellos, para que tú le puedes sacar de a donde están ellos en ese fondo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces eso? You have to love yourself, self-love, yeah. ¿Verdad? Tienes que amar a ti mismito primero. Tienes que creer en ti mismito, ¿verdad? Tienes que tener la fe y esperanza que todo lo que tú quieres hacer, la puedes hacer. Y si tú crees que no lo puedes hacer solo, mira, la gente estamos aquí para ayudarte. Busca a la gente, surround yourself, ¿verdad? Con la gente con quien te puede ayudar. No positiva, gente positiva, porque positiva, hay gente que está, te roba la energía. Y tú quieres ser una actriz, por ejemplo, ¿verdad? Betty, and surround yourself alrededor de los actrices, ¿verdad? Sí. Y pídele ayuda, pídele esos recursos que van a necesitar, ¿verdad? O si tú estás yendo por un, you know, una situación muy difícil, mira, busca ayuda, tú no tienes que hacerlo solo. No hay vida perfecta, no hay vida perfecta, así es que exacto. No pienses que la vida va a ser muy... Find the beauty in your story, right? Every one of us has a story, no one doesn't have a story. In the end, it's what you do with your story that matters. Yeah. And I live with this. Yo tengo un dicho, failure is el sofrito. Failure is el sofrito for the success, para darle sabor al success. Ah, I love okay? That. Sin caer, sin estar abajo, eso te va a llegar al otro, porque ahí es cuando empieza, a veces. Sí, cuando estás ya desesperado de que ya no quiero ya más. No más. Así, ya, yo creo que yo no puedo más. De, ya, por favor, ya no, ya me quiero ir de este mundo. Y ahí es cuando dices, no, tengo que salir adelante y es cuando tienes más energía. Y encuentra la luz en esa oscuridad. Claro. Sí. Eso es muy cierto. Pues Thomas Edison, ¿cuántas veces cometió errores con el light bulb? 1,000 veces. Mm. Y dijo, no fueron 1,000 veces errores, sino fueron 1,000 veces que me ayudaron a corregirlo. Exacto. Entonces, es tomar tus errores como lecciones. Ajá. Tú los crees que son errores, son lecciones. Y bueno, los dejo con eso, pero con mucha tristeza les doy a saber que hoy es el último programa, bueno, de mi parte, de Al Ritmo del Arte, después de 3 años. Vamos a tomar un break. Todavía no sabemos el futuro del programa, pero por ahorita tomamos un break porque Juanjo está muy ocupado con sus proyectos y claro, yo también con mis proyectos, pero la página del Ritmo del Arte seguirá abierta dándole promoción a toda clase de el arte en todas sus manifestaciones. Pero Juanjo regresa la semana que entra a hacer su último programa y de allí, pues, el Ritmo del Arte quizás regresará, no sabemos, a lo mejor más fuerte y mejor. Ay, sí, claro, mira, por supuesto. Esto es importante. Sí, pero ocupamos un sponsor. Así, si conocen a alguien que sea nuestro sponsor, denos a saber. Jackie Camacho. Está escuchando, mamá. I'm playing. Sí, el programa ha estado al aire por 3 años y yo les agradezco por estar siempre con nosotros y por vernos, por mandarnos tantos mensajes lindos y otros no son lindos, not so nice, but it's okay. De eso aprendemos, de todo eso se ha aprendido. Eso es bueno. Sí, entonces yo de todo yo he aprendido bastante en este programa, he amado este programa, lo sigo amando y es uno de mis babies también. Le doy gracias a Isabel Fernández, que fue la creadora de este programa conmigo hace 3 años y te doy gracias, Chaparrita, por eso. Y bueno, seguimos con los proyectos. Le doy gracias a mis invitadas. Nos vemos. Gracias por tenernos aquí y en el último programa. Es la última. Sí, entonces, pero me la pasé divina. Yo la pasé divina. No, porque tú me dijiste, es la última. Ahora estoy triste. Pásale un Kleenex. Pásale un Kleenex a tu amiga. Que ya vaya. No se les olvide que... Oye, si están mirando y quieren hacer un sponsor para que el Ritmo de Arte se sigue, por favor, comunícate con Carmina. Bueno, no se les olvide que Today's Inspired Latina volumen 3 es este jueves de 6 a 9:30
el 2950 West Gulf Road en The Metals Club, Rolling Metals, $15 para que vayan a inspirarse ustedes. Si tú te encuentras en un hoyito que dices, de esta no voy a salir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas. Que vayas. Porque vaya. Nosotras hemos salido de ese hoyito. Yo te puedo decir personalmente que yo he salido de ese hoyito llamado depresión. Yo cuento en mi historia todo eso de la depresión y desorden mental. Y y todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Amen. Networking, ahí conoces a mucha gente. Así yeah. es que. Y aparte, también todo el dinero que recaudan se va a una fundación. Oh, the Fig Foundation. Para a los jóvenes latinas. Así es que. Para tener una mentora. Claro. Entonces, es como dicen en inglés, it's a win-win situation, ladies yes. and gentlemen. Uh-huh. Yes, it That's is. What it is. Win-win. Win-win. Bueno, como siempre, les agradezco por tener la preferencia de nuestro programa. Yo de todo corazón les agradezco y nos estamos viendo en un futuro porque ahí por ahí hay muchos proyectos para su servidora aquí, Carmina Cortés. Les doy las gracias esta noche. Que estén bien y un abrazo. Gracias.